al cierre del mes de octubre, esperando nuestra comunidad se encuentre muy bien. Y si bien continuamos en semáforo naranja, no podemos relajarnos. Necesitamos cuidarnos mucho entre todos. Tengo varios puntos que comentar con ustedes y hoy comenzaré por los anuncios generales. Recordarles que este viernes 30 de noviembre, a partir de las 5:30 de la tarde, con motivo del Día de Muertos, estamos llevando a cabo la actividad ¡Ay, mis dulces! Recordarles que la convocatoria es para que se disfracen ustedes o su automóvil y, por supuesto, venir en familia o en grupo de amigos al estacionamiento de la Prepa Celta para recibir los ya tradicionales dulces de la calaverita o el Trick or Treat. En el circuito de la prepa, además de ver disfraces y amigos, podremos apreciar la creatividad y esfuerzo que año tras año imprime la APF en la decoración. Y les comparto que adicionalmente se estará entregando un regalo sorpresa por cada auto por parte del colegio. Por temas de sana distancia, el recorrido es en automóvil y en todo momento cuidando el protocolo de sana distancia, por lo que les pedimos su colaboración para cumplir con el filtro sanitario al momento de ingresar. Estamos dando 2 días más para que se registren. Los interesados, favor de mandar un correo a Ere y a Marce Pérez. El registro concluye mañana martes. Y así, mandando este correo, recibirán la información detallada, su ficha de registro e instrucciones. Importante aclarar que si alguna familia decide no disfrazarse, ni ustedes ni su auto, por supuesto que están invitados a venir al colegio. Eso sí, el registro es muy importante por temas de control sanitario y además por cuestiones logísticas, porque como bien dice Eres, sería una tarde de verdadero horror si nos sobraran o faltaran dulces, por lo que solo los vehículos registrados serán considerados para la calaverita, así como para el regalo sorpresa por auto. Y como parte de las celebraciones, recordarles que el viernes 30 de octubre estaremos realizando 3 eventos artísticos. El primero a las 8 de la mañana para Middle School y Prepa, el segundo a las 9:30 para alumnos de tercero a sexto de Elementary y a las 11 de la mañana Kinder Prefers, primero y segundo de primaria. Por supuesto que todos nuestros padres de familia están invitados a sumarse. En ese mismo tema, recordarles que el lunes 2 de noviembre no tendremos actividades escolares. En otro tema, comentarles que para nosotros los abuelos tienen un papel fundamental, al ser un soporte en la educación de nuestros alumnos y ser unos seres mágicos que llenan de amor y cariño a sus nietos nuestros alumnos. Derivado de temas de la pandemia, no fue posible coordinar los festejos el pasado 28 de agosto, que siempre se realizan en la sección de kinder, ya que apenas estábamos iniciando el ciclo escolar. Pero siempre es un muy buen momento para celebrarlos y reconocerlos, y es por esta razón que desde el pasado viernes y hasta el día de mañana se están realizando los festejos correspondientes. Un gran abrazo a todos los abuelos y abuelas de nuestra comunidad y gracias por ser parte de esta gran familia. Hoy inició con gran éxito la visita de evaluación del programa PEP de IB, tanto para Kinder como Elementary, y estará concluyendo el miércoles. Los comentarios de la evaluación toman tiempo en ser entregados, pero tengan la certeza que en su momento compartiremos con ustedes los resultados de esta visita. En Middle, recordarles que este jueves tenemos café literario y en Prepa el 3 de noviembre inicia el tercer periodo de evaluación. ¡Mucho éxito a todos nuestros alumnos! Y siempre interesados en saber cómo se siente nuestra comunidad y cómo ha sido atendida en estos últimos meses, el departamento Parents Care and Admission Center en los próximos días estará enviando una encuesta a sus correos, así como haciendo llamadas telefónicas de seguimiento. Esto con la finalidad de trabajar en una mejora continua y poder brindarles una mejor atención a nuestra comunidad. Agradeceremos enormemente su participación. Será un gusto tener la oportunidad de saludarlos personalmente el próximo viernes 30 de octubre. Recuerden, el evento será en la Prepa Celta. Ahí nos vemos y excelente semana.